los ánimos por la nube después de esa primera victoria. Ahora quieren arrancar la temporada de 2-2. A ver si logra aprovechar el espacio más pegadito a la raya. Ahí los acaban de frenar. Esa pelota va por el costado. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Lukaku. Se viene bien pegadito a la raya. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Llegó justo a tiempo. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. A continuación el lateral. Gran centro. Parecía bueno el centro, pero termina con rival. Sin problema para llegar a esa pelota. Ahí se viene el disparo. Este puede ser el de la ventaja. ¡Gol! Un gol tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora, si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado menos una cancha de fútbol. Va a reponer la pelota desde el costado. Ferreira. Ramos. De nuevo la pelota que pasa al arco. Dan. No consigue robar el balón y será lateral. Ahí tiene a uno al lado. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? Ahí se queda con la pelota. A ver si pueden hacer algo con ella. Esa pelota ha salido. Hay lateral. Lukaku. Buen centro. Un centro que termina en nada. Y así le pega la pelota. Bueno, el portero necesita cruzar la pelota. Atento con el pase, bueno. La pelota lamentablemente jamás conoció su destino. Viene el árbitro que no cumple, la pelota que sigue. Ahí va el piso. La tiene Carmona. ¡Ojo, arquero, que se viene! ¿Cómo hizo para taparlo? ¿Me explica? Llegará tranquilo el balón para el cancerbero. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Buen balón con ventaja. El arquero de rebote. George. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Rechaza de puños el arquero. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Prepara el cañonazo. Es buena esa pelota. Un gran centro que termina desperdiciado. Se les acaba de escapar la pelota. Lukaku. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse.
Hermosa asistencia y peligro. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas. Buen cruce. Le pega de lejos y lejos se va la pelota también. Uno dice que hay que pegarle de afuera del área, pero de esta manera no, ¿no? Jurusovic. Sin problema para llegar a esa pelota. Decide reventar la pelota. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Esa pelota se va por el costado y lateral. George. Tapó bien la defensa. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Ahí está la presión surtiendo efecto. Lateral. Jurusovic. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Otra pelota que se va al costado. Pérez. George. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Gran centro. Llegó la bocha al área y la rechaza. Le están sumando 2 minutos de agregado. Apenas 1-0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referí dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Llevan los puntos del arquero. Ahí le llega el apoyo. Carmona. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. George. Fácil recuperación del balón. Se saca la pelota de encima. La música la pone al contrario, la defensa la baila fenomenal. Carmona, la tapa, pero queda ahí. Espectacular tacada. Va a reponer la pelota desde el costado. Balón que le queda justo en el cinturón del terreno. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Le están achicando los espacios, no puede salir. La tiene Carmona. Un cabezazo que termina en la mano del arquero. Adelantado estaba, ¿les quedan dudas?
Le queda todavía media hora al compromiso. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. ¡Y así patea! ¡Y así le pega la pelota! ¡Gol! Llegó el gol del empate, Mario Alberto Kempeschiri. Este recién empieza. ¿Y cómo terminará la película? Y la pizarra por ahora 1-1. John. Ramos. Carmona. Dan. Y le da nomás. Era amarillo lo que le tiraron, un peluche. Lateral como resultado de ese cabezazo. Pérez. Ahí se viene y si se anima lo clava. Es buena esa pelota. Sale el arquero a cortar ese centro. Pérez ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Carmona. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Encuentra línea de pase, maravilloso. Este puede ser un tiro de esquina que ilusiona a algunos pensar que pueden lograr la ventaja. El córner que llega a la... ¡Se pueden poner al frente! ¡Gol! Este gol sí que lo han merecido. La verdad que manejaron mejor el partido y el resultado no reflejaba lo que veíamos. Después le dicen que los compañeros son los ambiciosos, el traslado para meter ese balón entre líneas. Lo dejaron solo, ganaron bien la espalda de la defensa. Toca el arquero y sigue el juego. Se fue la pelota. Vamos a verla desde el fondo. Busca un carril por afuera. Parecía bueno el centro. Por eso decía, nada más, parecía. Esa pelota se va por el costado, hay lateral. Van atrás con el arquero. La tiene Carmona. Ahí va la pelota y pinta bien. No sirvió para nada el centro, lo dominaron fácil en el área los rivales. Esa pelota que va por la banda. Atento con el pase, bueno. Gran volea, si lo clavaba de verdad nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios, pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? Se está viviendo un momento impresionante en la grada. Vaya ambiente. Reconocen que le queda poco al partido, que están muy cerca de sacar el resultado. El equipo. Y va a probar. Se logra meter por la banda. La tiene Carmona. Seis minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. Se les está escapando la pelota cuando bien venía agarrando el juego. Mario, esta es una carrera de velocidad con la pelota como herramienta. Están corriendo para todos lados. Es impresionante. Y aparte la cantidad de oportunidades de gol que hay en cualquiera de los dos arcos. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área. Que no se atrevan a protestar porque hay falta. Así que el árbitro decide y dice que hay tiro libre. Llega cortando bien y recupera. ¡Lo liquida! ¡Gol! ¡Gol de la tranquilidad! Yo no sé si el otro jugaba tan clara como esta. ¡Excelente trabajo!
Duele decirlo, Mario, pero es infame la jornada del arquero. Sí, la verdad es que cuando encajó el primer gol se desconcentró y bueno, eso es lo que ha sucedido. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Así llegamos al final del partido. Y ahí estaban perdidos el partido, seguramente decepcionados, naturalmente decepcionados, Mario, preguntándose si hicieron en realidad lo suficiente para conseguir otro resultado. Bueno, han perdido un partido, no se tienen que, no es una hecatombe, ni mucho menos. Se pueden sacar buenas conclusiones. John.